2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal.
al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Entonces pedimos por favor un poco de silencio. Vamos a comenzar. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 29 de junio de 2022, siendo las 9:35 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 70. Un saludo muy especial para nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez.
concejales que hacen presencia el día de hoy y para nuestros invitados especiales, los concejalitos 2022, María Paulina Acosta, María Ángel Fernández, María Camila Mora, Angie Sofía Torres, Santiago Alexander Mota, Sofía Ateortúa, Matías Ochoa. Leandro Fernández, Isabela Pavón, Jocelyn Quintero Vélez, Matías Mejía, Salomé Romero. Saludo también a todos los secretarios de despacho y directores que hacen también presencia el día de hoy. A Lionel Carmona, director de Bienestar Animal. Agropecuario. Bien, damos un saludo a todos los padres de los concejalitos que hacen presencia aquí en compañía con sus hijos, a los funcionarios del Consejo de la Administración, a la doctora Paula con el quórum. Nominal. Con sus buenos días, señor alcalde Braulio Alonso Espinosa Márquez. Espinosa Márquez, quien se encuentran aquí, secretarios y directores. Un saludo muy especial para los niños al Consejo. Bienvenidos, ustedes son la razón de ser de este día. Un saludo muy especial a los papás y a las mamás que diariamente este gran evento. Y totalmente un saludo muy especial a la personera municipal Blanca Irene Echavarría Lotero y a la contralora Lucrecia Londoño Builes. También un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras, para las señora presidenta, voy a proceder a llamar a lista. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Leo Alexander Alzate Suárez. Leo Alzate, presente. Muy buenos días para todos. Efraín Echeverrigi. Muy buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri, presente, señora secretaria, y un saludo muy especial para los niños al Consejo, que son nuestros invitados especiales hoy. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas, presente, y un saludo muy especial desde la profundidad. En esta sesión tan importante, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Buenos días, Sergio Molina, presente. Bernardo Mora Calle.
Mora Calle Bernardo, presente, y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Sabetancur. Muy buenos días para todos, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente primero. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Procedo nuevamente a llamar a Juan Carlos Vélez Mesa. Hay veces el doctor Juan Pablo se sienta en las barras, entonces por eso lo requería llamar. Señora Presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente, hay quórum para deliberar y decidir. Señora Secretaria, sírvase dar lectura al orden del día, por favor. Primero, niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el... Nominal. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo vota sí, al orden del día. Leo Alexander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Efraín Echeverri Gil, sí, al orden del día, señora. Sí, al orden del día. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales, por el sí al orden del día, hay un concejal ausente. Comencemos entonces con el orden del día, demos inicio. Sí, señora. Primero, niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Buenos días para todos. Saludamos de manera muy especial a nuestro alcalde Braulio Alonso Espinosa Márquez, a su señora Erika Sierra Quiroga, a nuestra presidenta Juliana Álvarez Salazar, Caterine Rincón, nuestra vicepresidenta primera, Juan Pablo Montoya Castañeda, nuestro vicepresidente segundo, a todos los honorables concejales del municipio de Envigado, a los concejalitos 2022, María Paulina Costa, María Ángel Fernández, María Camila Mora, Angie Sofía Torres, Santiago Alexander Mota, Sofía Ateortúa, Sofía Londoño, Matías Ochoa, Julieta Escobar, María José Incapié, Pablo Ospina Galeano, Valery Verona, Daisy Carolina Henao, José Leandro Fernández, Isabela Pavón, Jocelyn Quintero, Matías Mejía Marín, Salomé Romero. A la señora secretaria del Consejo, Paula Andrea Taborda, a nuestra contralora municipal, Lucrecia Londoño, nuestra personera municipal, Blanca Irene Echavarría, William Gavilla Camposano, secretario de Educación encargado, José Nicolás Arenas, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Lionel Alberto Carmona, director de Bienestar Animal, a todos los secretarios de despacho, jefes de oficina y gerentes de entes descentralizados, a nuestra exconcejalita 2021, Isabela Salcedo Palacio, a nuestro gabinete juvenil, Juan José Blandón, presidente del CMJ,
a los docentes y directivos de las instituciones educativas, los acudientes de los niños y las niñas, los funcionarios del Consejo y la Administración Municipal, las personas que nos ven a través de las redes sociales, comunidad en general. Hoy es un día muy especial para la institucionalidad del Consejo de Envigado, pues celebramos este hermoso día, este evento de Niños al Consejo 2022. Damos inicio con este acto protocolario, cediendo las curules a los concejalitos 2022. Por favor, señores concejales, vamos a ceder las curules. Hoy, desde el Consejo de Envigado, tenemos el honor de presentarles la sesión Niños al Consejo 2022, Protegiendo la Vida y el Bienestar Animal. Este programa contó con aliados estratégicos como la Administración Municipal, el programa Sumemos Familia por la Niñez, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y su Dirección de Bienestar Animal, la Secretaría General, la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, el INDER de Envigado, el CEFID de Sur Enviaseo, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal, la Institución Universitaria de Envigado, la Biblioteca Cultural y Parque Cultural de Orarango, Confenalco. Le solicitamos a todos ponerse de pie para que escuchemos las notas de nuestro himno. Yeah.
Este programa siempre estuvo bajo la guía y liderazgo de la Presidenta del Consejo de Envigado, Juliana Álvarez Salazar, quien en su compromiso por el cuidado y protección de la fauna doméstica y silvestre incentivó todo un plan de capacitaciones y actividades para los concejalitos. Señora Presidente, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos y para todas. Hoy en Envigado, la niñez es protagonista de lo público. Abrimos espacios para promover su participación y escuchar sus voces en todos los temas. Su participación en el tema y en las acciones de bienestar animal es clave, pues no solo se trata de enseñarles desde temprana edad el respeto por los seres sintientes, se trata de formar seres humanos sensibles y conscientes del cuidado de la naturaleza, y que desde ya se conviertan en voceros y en un ejemplo del cuidado de los animales. Todos deseamos un mundo mejor, con más armonía y respeto por la vida. Y hoy invito a todos los niños y niñas que están aquí, que hacen presencia en el recinto, para que juntos podamos construirlo. Los invito a ser embajadores de esta causa del bienestar animal en sus casas, en sus colegios, en todos los lugares y todo el tiempo. Desde mi corazón y desde este recinto les expreso mi gratitud, y fue una experiencia magnífica y espero que para ustedes niños también haya sido una experiencia muy buena. ¿Les gustó este proceso? ¿Les gustó dónde fueron? ¿Les gustó el tema de bienestar animal? De hoy en adelante van a transmitir ese mensaje a todos sus amigos, a sus familiares, en todos los lugares donde vayan. Quedamos en ese compromiso. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, señora Presidenta, por sus palabras. Ahora damos paso a la sesión Niños al Consejo 2022. Buenos días para todos los presentes. Un saludo de manera muy especial a nuestro alcalde, el doctor Braulio Espinosa Márquez, a nuestra gestora social, la doctora Erika Sierra Quiroga, a los concejalitos que nos acompañan el día de hoy, a la presidenta del Consejo Municipal, Juliana Álvarez Salazar, a la secretaria del Consejo Municipal, Paula Andrea Taborda Betancourt, al secretario de Medio Ambiente, José Nicolás Arenas Henao, al director de Bienestar Animal, Lionel Alberto Carmona, y todos los secretarios de despacho y toda la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy, de forma presencial y por redes sociales. Siendo las 9:34 de la mañana del 29 de junio de 2022, damos inicio a la sesión de Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Señorita secretaria, por favor verificar el quórum de forma nominal. Buenos días para todos y todas. Voy a verificar el quórum, señorita presidenta. María Paulina Costa Peña. Presente. María Ángel Fernández Vélez. Presente. María Camila Mora Gudelo. Presente. Angie Sofía Torres Mejía. Presente. Santiago Alexander Mota Arango. Presente. Sofía Tortuga Gudelo. Presente. Sofía Londoño Castro. Presente. Matías Ochoa Sanabria. Presente. Julieta Arenas Escobar. María José Incapia. Presente. María José Incapia Alzate. Presente. Pablo Espina Galeano. Presente. Valeria Verona Oviedo. Presente. Daisy Carolina Henao Barrios. Presente. José Leandro Fernández Colmenares. Presente. Isabela Pavón Pulgarín. Presente. Jocelyn Quintero Vélez. Presente. Matías Mejía Marín. Presente. Señorita Presidente, con sus 18 concejalitos presentes, hay suficiente quórum para deliberar y decidir. Habiendo quórum suficiente para deliberar y decidir, señorita secretaria, sírvase dar lectura al orden del día. Primero, debate protegiendo la vida y el bienestar animal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señorita Presidente, he finalizado la lectura del orden del día. Señorita Secretaria, poner a consideración el orden del día de forma nominal. María Paulina Costa Peña. Sí, al orden del día.
María Ángel Fernández Vélez. Sí, al orden del día. María Camila Mora Agudelo. Sí, al orden del día. Angie Sofía Torres Mejía. Sí, al orden del día. Santiago Alexander Matarango. Sí, al orden del día. Sofía Tortuga Agudelo. Sí, al orden del día. Sofía Londoño Castro. Sí, al orden del día. Matías Ochoa Sanabria. Sí, al orden del día. Julieta Arenas Escobar. María José Incapié Alzate. Sí, al orden del día. Sí, al orden del día. Pablo Ospina Galeano. Sí, al orden del día. Valery Verona Oviedo. Sí, al orden del día. Daisy Carolina Enabarrio. Sí, al orden del día. José Leandro Fernández Colmenares. Sí, al orden del día. Isabela Pavón Pulgarín. Sí, al orden del día. Jocelyn Quintero Vélez. Sí, al orden del día. Matías Mejía Marín. Sí, al orden del día. Señorita Presidente, ha sido aprobada el orden del día por 18 concejalitos. Señorita Secretaria, dar inicio al orden del día. Primero, debate protegiendo la vida y el bienestar animal. A continuación, le daré la palabra a cada uno de los concejalitos para que presente su propuesta. Tiene la palabra la concejalita María Ángel Fernández Vélez. Buenos días. Señora secretaria Paula Taborda, a favor tener presente al concejal Juan Carlos Vélez. Sí, señora. Continuemos. Buenos días para todos. Mi nombre es María Ángel Fernández Vélez. Soy la concejalita de la Institución Educativa Las Palmas y vicepresidenta primera de los concejalitos. Hoy les vengo a presentar una de mis propuestas que se llama Cuidando la Vida en la Vía. Esta consiste en aumentar la señalización en vías silvestres, esto para evitar el atropellamiento de fauna y accidentes de personas en las vías. Si mi idea se llega a aprobar, esto se haría principalmente en las veredas de Perico y Pantanillo. Yo hice unos tipo bocetos de lo que podrían decir estas señalizaciones. Ellos, al igual que tú, tienen familia, disminuye la velocidad. Zarigüeyas en la vía, disminuye la velocidad. Cuidemos su lugar de hábitat, disminuye la velocidad. No lo pienses, otórgales el paso. Por tu vida y la de ellos, reduce la velocidad. ¿Sabes cuántos animales mueren al año en accidentes viales? En Colombia al año mueren 3.500 animales. Los departamentos con mayores incidentes reportados son Antioquia, Boyacá, Casanare, entre otros. Y los animales más afectados son mamíferos seguidos por aves y anfibios. ¿Sabes cuántas personas mueren al año en accidentes viales? En Colombia en el 2021 murieron cerca de 7.270 personas en accidentes viales. Una idea que viene de la mano con aumentar la señalización es aumentar los pasos de fauna. ¿Qué son los pasos de fauna? Los pasos de fauna son estructuras diseñadas para que los animales pasen y de esta manera eviten ser atropellados. Y para eso mismo se harían, para que los animales no sean atropellados. Bueno, muchísimas gracias por su atención y deseo que todos tengan un feliz y bendecido día. Por último, quiero darle las gracias a la señorita presidenta por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita María Camila Mora Agudelo. Muy buenos días para todos. Mi nombre es María Camila Mora Agudelo. Soy la concejalita de la Institución Educativa La Paz de Envigado, sede Trianón. Tengo 10 años y soy la vicepresidenta segunda de los concejalitos 2022. Mi propuesta se llama Deja que se alimenten por su cuenta. Hay un tema poco mencionado, pero que debería ser de mayor importancia en nuestro municipio, los comederos de animales. Cuando implementamos los comederos o cebaderos, hacemos que los animales pierdan su instinto de cazar y buscar su propio alimento. Pueden llegar a modificar tanto su comportamiento que pueden desesperarse y tornarse agresivos. Aquí podemos observar una imagen de una persona alimentando una paloma y una persona alimentando una ardilla.
Por lo contrario, abajo observamos dos animales que no son alimentados por humanos, viven en su propio hábitat y no han perdido su instinto de cazar. ¿Qué tipo de enfermedades producen estas prácticas en los animales? El moquillo, el parvovirus, la leptospirosis y la viruela aviar. Deja que se alimenten por sí solos. Dentro de mi propuesta se encuentra la creación de un juego donde hagamos un paralelo de la diferencia de cuando los animales buscan su propio alimento versus cuando los alimentamos, para concientizar a la comunidad de los daños que producen estos comederos en los animales. La segunda parte de mi propuesta es visitar colegios y parques urbanos del municipio para concientizar a la comunidad del cuidado de los animales y la no instalación de estos cebaderos. Muchas gracias a todos por su atención y gracias a la señorita presidenta por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita Angie Sofía Torres Mejía. Hola, muy buenos días para todos. Le quiero dar un cordial saludo a nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, a su señora esposa Erika Sierra Quiroga, a la presidenta del Consejo Juliana Andrea Álvarez Salazar, y a todos los concejales, a todos los concejalitos y a todos los demás presentes. Bueno, mi nombre es Angie Sofía Torres Mejía, soy de la institución Manuel Uribe Ángel, de la sede Marceliano Vélez Barreneche. Tengo 10 años y estoy en el grado 5.1. Mi propuesta se llama No compres uno de raza, adopta uno sin casa. Ellos te lo agradecerán. Mi primera propuesta, como lo dice el nombre de mi campaña, es brindarle un hogar seguro y de mucho amor a los animales que se encuentran abandonados en la calle y que están corriendo el riesgo de ser maltratados o hasta llegar a la muerte. ¿Cómo lo voy a realizar? Uno, poniendo carteles en los parques donde van, por ejemplo, muchas mascotas. En el parque de la Leodora, en la de Borarango, también en el parque nuevo del Dorado. Ahí pondríamos carteles. Dos, entregando volantes o folletos. Capacitaríamos personas para decirles qué es lo que tienen que decir para convencer al público y en qué zonas lo podríamos entregar. Tres, paraderos. Mientras vamos en la vía, los carros, los que van dentro del carro pueden ver en pantallas grandes una propaganda que diga que la mejor raza es adoptar y no comprar. Cuatro, visitas a empresas, colegios, etcétera. Si sería visitas a escuelas, sería, por ejemplo, e incentivar a los niños que le digan a sus familias que la mejor raza es adoptar y que no compren porque podemos ayudar a muchas vidas. Muchas gracias. Recuerden que mi nombre es Angie Sofía Torres Mejía y antes de terminar les quiero decir que mi propuesta está... Nunca olvidaré el día que me pediste ser parte de tu familia. Fue el mejor día de mi vida. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejalito Santiago Alexander Motarango. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Alexander Mota. Soy de la institución educativa Darío de Bedut y tengo 10 años. Bueno, el nombre de mi campaña es Suelos Limpios y ese es A Su Sitio. Bueno, les quería dar la bienvenida a mi campaña y seguido de esto, esta es mi agenda. Primero les voy a contar un poco sobre mi problemática. Segundo, la solución de la mano con el medio ambiente. Y tercero, la concientización. Bueno, es que en mi barrio hay un problema y es que en la parroquia de la iglesia sacan a los animalitos y no son, pues no se hacen responsables de los... de las heces de sus animalitos. Entonces, eso puede traer varias enfermedades y le puede dar mala imagen al barrio.
Bueno, mis propuestas son, primero, implementar más canecas en los barrios para recoger esto. Segundo, instalar dispensadores de bolsas biodegradables en puntos estratégicos como por ejemplo parques y las calles. ¿Qué son bolsas biodegradables? Las bolsas biodegradables quieren decir que se degradan en menor tiempo y son amigables con el medio ambiente. Y mi tercera propuesta es poner letreros con frases que concienticen a los paseadores de recoger las heces de sus animalitos. Tomemos conciencia por medio de letreros. Bueno, aquí yo hice unos letreros que son los que tengo de ejemplo para colocar, para concientizar al paseador de recoger las heces. No dejes que la pereza se convierta en una problemática. Recoge las heces y cuidemos el medio ambiente. Tener una mascota no es solo para tomarle fotos y subirlas a redes. Asume tu responsabilidad y recoge sus heces. Cuida tu entorno como cuidas a tu mascota. Muchas gracias a todos por escucharme, espero les haya gustado mi campaña y gracias a la señorita presidenta por otorgarme el uso de la palabra. Sí, señora. Tiene la palabra la concejalita Sofía Ateortúa Agudelo. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Ateortúa Agudelo, soy la concejalita de la Normal Superior de Envigado y mis propuestas para generar cultura sobre el medio ambiente son. Bueno, la primera es un cine ecológico al aire libre sobre la importancia de la fauna y la vida silvestre. La idea con esto es que escojamos un lugar para poner un documental o una película con conciencia animal y ambiental y que cosas como las crispetas o los jugos o algunos snacks se puedan intercambiar por botellas recicladas o tapas. Esto se haría en parques como la Débora Arango, la Heliodora, el Dorado, la Guayacana, el Parque Ambiental Otra Parte o en algunas veredas del municipio. La segunda son los refugios para animales con ladrillos ecológicos. Esto sería para que los animales que todavía no tengan una casa o hayan sufrido de maltrato y hasta ahorita logran salir de su antiguo hogar, tengan un lugar donde refugiarse, ya que en las noches se pueden morir tanto de frío o los puede atacar algún animal salvaje. Y eso sería ubicándolos por todo Envigado. Muchas gracias a la señora presidenta. Y gracias por su atención a el alcalde y a todos los concejales y concejalitos presentes. Tiene la palabra la concejalita Sofía Londoño Castro. Buenos días para todos. Mi nombre es Sofía Londoño Castro, vengo de la institución educativa María Puspán, soy concejalita 2022 y mi propuesta se llama Te visitamos en casa por la salud de tus animales. Realizar jornadas de esterilización en puntos estratégicos para personas con menos posibilidades económicas y en condiciones de discapacidad. Cuando hablamos de personas en discapacidad, es que están inmóviles en una silla de ruedas, son ciegas y tienen problemas auditivos. Personas con menos posibilidades económicas, pues no tienen el dinero suficiente para transportarse. ¿Cuál sería el beneficio? Ayudará a todas las personas que no se puedan desplazar a las jornadas masivas de esterilización, además evitará la reproducción no controlada. ¿Cómo se realizará? Uno, disponer de una unidad móvil y definir un punto estratégico donde puedan llevar los animales para ser esterilizados, por ejemplo, la Sebastiana y las Cometas. Dos, realizar y concientizar a las personas sobre la importancia de la esterilización en los animales de compañía. Esto se puede hacer por medio de unos folletos, que en esos folletos se pueda decir la importancia de la esterilización. Tres, programar un censo poblacional de los animales y realizar visitas en los hogares con el ánimo de capacitar sobre el tema.
4. Difundir en redes sociales de la Alcaldía de Envigado la importancia de la esterilización por medio de videos, Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. 5. Involucrar a los niños en actividades lúdicas donde se les pueda enseñar la responsabilidad de tener un animal en casa. Muchísimas gracias por su atención, señorita presidenta. Muchas gracias por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra el concejalito Matías Ochoa Sanabria. La parte no divertida de la pólvora. ¿Sabías que el oído del perro tiene 4 veces más sensibilidad que el del humano? El de los gatos es 100 veces más y en las aves es igual. Buenos días, me llamo Matías Ochoa Sanabria y soy el concejalito de la Unidad Educativa San Marcos. Y hoy les voy a hablar sobre mi propuesta para proteger la vida y el bienestar animal. Mi propuesta es la siguiente: recorrer los barrios de Envigado donde existe la problemática del uso de la pólvora a través de una unidad móvil donde la comunidad viva una experiencia en realidad virtual y sensorial de lo que sienten los animales afectados por el exceso de ruido y el fuego, para así generar conciencia del sufrimiento que están provocando con estas prácticas ilegales. Las zonas más afectadas por la pólvora son Alto de las Flores, San Rafael, El Salado, la Loma del Chocho y la Sebastiana. ¿Cómo lograrlo? Con ayuda de la Secretaría de Medio Ambiente, vamos a adecuar el interior de un vehículo con ayuda con elementos tecnológicos, como gafas de realidad virtual y audífonos con sonido envolvente, para así generar una experiencia sensorial lo más cercana posible a lo que sientan los animales con el sonido de la pólvora que habitualmente usan en el municipio. Muchas gracias por su amable atención y les quiero dejar una corta reflexión. Queremos que Envigado en esta Navidad brille, pero sin pólvora. Muchas gracias, señorita presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita Julieta Arenas Escobar. Muy buenos días para todos, mi nombre es Julieta Arenas, soy la concejalita del comercial de Envigado Pío 12 y estas son mis propuestas, y ese es el nombre de mi propuesta, que es Caminemos de la mano con nuestros animales. Problemática actual: la falta de conciencia de algunas personas que tienen sobre la fauna doméstica, la falta de información para los cuidados de nuestros animales y algunas situaciones en general nos llevan a identificar que es necesario crear conciencia de cuando nuestros animales de compañía se tratan. Por eso hoy queremos involucrar a la comunidad que tiene animales, para que se integren más a ellos, ya que también forman parte de nuestra familia y por lo tanto requieren de gran responsabilidad. Mis propuestas. Primero, realizar 2 caminatas durante el año en nuestro municipio. Una en cada semestre del año. Segundo, generar espacios de capacitación para los dueños de animales de compañía. Tercero, tener espacios de recreación para nuestros animales. Involucrar empresas como Enviaseo y el Inter Envigado. Cuarto, apoyar el emprendimiento relacionado con los animales de compañía en nuestro municipio. Tengamos en cuenta, todos nuestros animales de compañía necesitan, primero, realizar frecuentemente visitas al veterinario. Segundo, tener sus vacunas y desparasitaciones al día. Tercero, llevar una alimentación balanceada. Cuarto, realizar ejercicio. Y quinto, cuidados y sobre todo mucho amor. Muchas gracias por su atención
y por escucharme, y gracias a la señorita presidenta por también el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita María José Incapia Alzate. Muy buenos días para todos, mi nombre es María José Incapia Alzate, soy la concejalita de José Manuel Restrepo Vélez, sede Fernando González. Yo les voy a hablar sobre la quinoterapia. ¿Qué es la quinoterapia? La quinoterapia es un tratamiento terapéutico de algunos trastornos, enfermedades y discapacidades, en el que los niños ejercen algún tipo de relación sensorial con un caballo. La quinoterapia es un tratamiento alternativo para aliviar distintos trastornos, ya sean físicos o psicológicos. La quinoterapia se divide en tres partes. Primero, estimula la capacidad física. La quinoterapia es una práctica excelente para la articulación y la movilidad. Segundo, mejora la concentración y la atención. Se trata de un ejercicio que exige destreza, dedicación, tiempo, constancia y sobre todo una gran concentración. Tercero, potencia los valores positivos. La quinoterapia a los niños les enseña a valorar la naturaleza tanto como los animales. La relación entre los caballos y los niños puede llegar a ser tan beneficiosa que hoy en día se utiliza como una terapia para diferentes tipos de problemas, incluyendo el autismo. Este tipo de programa terapéutico arroja siempre buenos resultados, además de que los niños mejoran notablemente su tono muscular, fuerza y sobre todo la coordinación. También aumenta la confianza en sí mismo y como resultado mejora su entorno. Otra ventaja de este tipo de terapia con los caballos es el mejoramiento de las habilidades del lenguaje y el vínculo emocional que se desarrolla entre ambos. También le permite a los niños aprender a valorar el sentimiento de los demás. Materiales de la quinoterapia. Primero, ronzales. Segundo, montura. Tercero, salvacruces. Cuarta, mantas riñoneras. Quinto, cabeza de cuadra. Sexto, sudaderas. Séptimo, cinchuelo y ocho, higiene. Mi propuesta se llama la quinoterapia en el entorno escolar. Mi propuesta está basada en implementar un convenio entre las escuelas de caballos y las instituciones educativas para que los niños que tienen autismo, déficit de atención, TDAH, entre otras, puedan gozar de la quinoterapia como un apoyo a su proceso académico y convivencial. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a la señorita presidenta por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra el concejalito Pablo Ospina Galeano. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Pablo Ospina Galeano. Soy concejalito en la Institución Educativa San Vicente de Paúl. Y mi propuesta se llama manejo de los residuos orgánicos. Manejo de los residuos orgánicos en zonas de comida. ¿Cuál es el problema? Actualmente se ha notado un problema sobre el manejo de los residuos orgánicos por los restaurantes y zonas de comidas, porque no separan bien los residuos orgánicos y no los sacan los días del recorrido del carro de la basura, sino cualquier otro día. ¿Qué podemos hacer? Realizar una campaña por los restaurantes enseñándoles la separación correcta de los residuos orgánicos y hacer lo mismo con carros de comida y en zonas públicas donde la gente vaya a hacer picnic o una fiesta. Para esta campaña yo usaré estas paleticas. Sí, se puede. Y entonces con estas paleticas yo iré a esos restaurantes, mi equipo y yo iremos a esos restaurantes y estos carros de comida y le haremos diferentes preguntas como ¿sabes qué días que sacar, que tienes que sacar la basura de los residuos orgánicos para que pase el carro de la basura? Si responde bien, le sacaríamos la carita feliz. Si responde mal, le sacaríamos la carita triste. Y ya le diríamos que la triste fue porque lo hizo mal, y la triste fue, y digo la feliz, porque lo hizo bien.
Bueno, ¿qué acto individual podemos hacer en nuestras casas? Para ayudar a reducir este problema, podemos evitar tirar basuras al piso cuando estemos comiendo en zonas públicas y cuando vayamos a botar los residuos orgánicos, meterlos en bolsa doble y dejarlos en la nevera hasta el día de recorrido del carro de la basura, porque así no se rompe y animales como ratas, ratones, bichos, como cucarachas, hormigas y gusanos, no podrán llegarse a comer estos desperdicios y se disminuye la contaminación en las calles de los barrios en donde vivimos. ¿Qué pretendo solucionar? Pretendo solucionar la muerte de especies como las zarigüeyas que llegan a estos residuos en busca de alimento, porque la gente, al dejar tantos desperdicios en el piso, hacen que aparezcan estos animales y muchas personas, en su desconocimiento y falta de cultura, las matan. Y también evitar que se propaguen tantos bichos y roedores contaminantes. Muchas gracias por su atención. Espero poder contribuir con su ayuda en la solución de este problema. Y muchas gracias a la señorita presidenta por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita Valery Verona Oviedo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Valery Verona Oviedo, tengo 11 años y soy concejalita de la institución educativa Martín Eduardo Ríos Llanos, sede de La Cruz del Porvenir. Cordial saludo para todos los presentes. Mi propuesta se llama siembras de frutos nativos. Mi propuesta consiste en sembrar árboles de frutos en las zonas verdes de nuestro municipio. Algunos beneficios: generan sombra, ayudan a la regulación bioclimática favoreciendo la humedad, canalizan los vientos y enfrían de forma pasiva, aumenta la fertilidad de los suelos, gracias a sus raíces disminuye la erosión que genera el agua y el viento, reteniendo la tierra y evitando, por ejemplo, los deslizamientos. Son usados como alimentos por innumerables especies o seres vivos, son el hábitat de animales y de otras plantas. Ayudan a embellecer los espacios urbanos y están relacionados con el bienestar físico y psicológico de los individuos. Mi propuesta: realizar siembras de frutos nativos como la pera roja, aguacates, naranjas, mangos, fruta del pan, entre otros. Esto con el propósito de que los animales silvestres puedan encontrar alimentos en zonas verdes de nuestro municipio. En esta imagen podemos observar algunos frutos que podríamos sembrar en nuestro municipio: guayabas, aguacates, mangos, zapotes, almendras, pera roja, mandarinas, fruta del pan. Y también tenemos ejemplos de animales alimentándose como un loro, un murciélago, una ardilla y una guacamaya. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Y muchas gracias, señorita presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita Daisy Carolina Henao Barrios. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daisy Carolina Henao Barrios y soy la concejalita de la institución educativa El Salado. Mi propuesta es: la educación transforma nuestros hábitos e incluir en el calendario académico de nuestras instituciones educativas públicas y privadas de Envigado, en la materia Ciencias Naturales, una unidad que nos informe más sobre la fauna que habita en nuestro municipio y su importancia. Fomentar la lectura en temas de fauna, con libros ilustrados de animales que motiven más a los estudiantes a dejar volar su imaginación, además de tener más conocimiento sobre las diferentes especies que nos rodean. Y pues esta fue mi propuesta. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, señorita presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra el concejalito José Leandro Fernández Colmenares. Muy buenos días para todos. Soy el concejalito Leticia Langua de Avendaño. Estudio en el grado 5.1 y soy concejalito de 2022. Bueno, mi
El nombre de mi propuesta es Certificación y Aplicación de Paseadores de Perros en Envigado. Bueno, mi primera propuesta es realizar en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Bienestar Animal una regulación de los paseadores de perros con el propósito de garantizar las condiciones óptimas de los animales y que las personas realicen esta labor tengan el conocimiento suficiente para desempeñarse en esta actividad. O sea, que las personas no tienen que tener, como en el caso de los venezolanos, las personas tienen que tener como el permiso de acá y así, y no lo reciben en los trabajos por eso. O sea, que ese trabajo sea como público y que tuviera, para que los paseadores, yo veo paseadores que tienen 12, 13 perros, y esos perros se pueden como que se pelean, se lastiman y se pueden perder también. O sea, y que tengan certificación, que no haya límite de paseadores de perros, pero que sí haya límite de perros que se puedan llevar. Bueno, mi segunda propuesta es crear una aplicación o sitio web desde la administración municipal para que los envigueños puedan consultar en qué zonas o sectores donde viven se encuentran paseadores de perros. Estas serán personas recomendadas y con toda la información personal para su contacto, lo cual generará mayor confianza en las familias. O sea, que tengamos una aplicación para un sitio web para saber dónde hay paseadores de perros y comunicarlos. Bueno, mi recomendación es capacitar a estas personas cuidadoras y volvernos voceros de las actividades que realizan en el municipio en pro del bienestar animal. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a la presidenta por darme el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita Isabela Pavón Pulgarín. Muy buenos días para todos, mi nombre es Isabela Pavón Pulgarín, soy del grado 5B, Liceo Francisco Restrepo Molina y mi propuesta se llama Guardabosques Infantiles. ¿Cuál es el propósito de mi propuesta? Crear campañas de sensibilización para proteger la fauna silvestre de nuestro municipio. La vida silvestre contribuye al mantenimiento de los servicios ecológicos forestales y la salud del ecosistema. La pérdida de estos es una amenaza para la salud y la prosperidad futura de la humanidad. En Envigado tenemos especies como el tití, el conejo del monte, el zorro perro, el tigrillo lanudo, la tortuga, la culebra, la iguana, la zarigüeya, la ardilla y muchos más. Tenemos aves como el loro, el búho, la guacharaca, el gavilán, la garza, el currucutú, la guacamaya, el murciélago, la lechuza y muchas más. Mi propuesta entonces es buscar voluntarios en las instituciones educativas que deseen participar en el servicio de protección de los recursos forestales y la salud del ecosistema y de la fauna silvestre. De esta manera, incluir a la población de niños y niñas envigadeños en el acompañamiento de los guardabosques adultos en el cuidado de nuestro territorio. Realizar una vez al mes jornada de limpieza y vigilancia en los alrededores de la Quebrada Yurá, La Miel, la Loma del Escobero, el Trianón y zonas rurales de Envigado. Muchas gracias a todos por escucharme, espero les haya gustado y muchas gracias, señorita presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejalita Jocelyn Quintero Vélez. Buenos días, un saludo muy especial a nuestro señor alcalde, Braulio Espinosa Márquez, a su señora esposa, Erika Sierra Quiroga, y a la presidenta del consejo, Juliana Andrea Álvarez Salazar. Mi nombre es Jocelyn Quintero Vélez, estoy en el grado quinto del Colegio de la Presentación Envigado y soy concejalita del año 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Mi propuesta se llama La Donatón por el Bienestar de Nuestros Animales. Como concejalita de la hermosa ciudad de Envigado, propongo que en nuestras instituciones educativas y colegios creemos conciencia de las necesidades que se tienen en los diferentes albergues y hogares de paso de nuestro municipio para el cuidado y la protección de animales domésticos, tales como perros, gatos, conejos, entre otros.
Mi propuesta está dividida en dos partes. La primera se llama cada 4 meses y la segunda se llama la donatón. La de cada 4 meses, esta propuesta se puede llevar a cabo haciendo visitas periódicas, las cuales vamos a hacer nosotros los concejalitos a las diferentes planteles educativos del municipio. Para lograr esta gran propuesta, se puede implementar la recolección en los diferentes colegios e instituciones de alimentos, collares, accesorios y otros para el sostenimiento y la comodidad de nuestros animales. Esto lo haríamos con una frecuencia de cada 4 meses. Es importante generar conciencia del cuidado responsable de nuestros animales. La propuesta que yo realizo para el cuidado y la preservación de nuestros animales en abandono consiste en la donatón. Este será un evento que se complementará el 4 de octubre de forma anual, donde la idea es lograr una donación por parte de toda la comunidad envigadeña de accesorios, collares, arneses, juegos, alimentos, medicamentos, entre otros utensilios que sean indispensables para el cuidado y el bienestar de nuestros animalitos en los diferentes albergues de nuestro municipio. El Día del Buen Trato Animal se celebra el 4 de octubre por el santo San Francisco de Asís, que este decía que nosotros los humanos, tanto como los animales, teníamos los mismos derechos. Debemos recordar que los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes, sujetos de una vida que merecen nuestros cuidados, respeto, amistad y apoyo. Esta frase le pertenece a Mark Bekoff. Para lograr esta recolección de todos los insumos mencionados, iniciaremos generando campañas de la difusión de la información en nuestros aulas y colegios. También lo haremos en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado y de la Secretaría de Medio Ambiente, para así llegar a todos los corazones de las personas que se quieren unir a esta hermosa y noble causa. La línea de atención en Envigado para reportar el maltrato animal es 604-33-941-70. Juntos lograremos grandes acciones por nuestros animales. Gracias por la atención. Gracias, señorita presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra el concejalito Matías Mejía Marín. Muy buenos días a todos. Un saludo especial a nuestro señor alcalde Braulio Espinosa, a la presidenta del consejo Juliana Álvarez y a nuestra gestora social, Erika Quiroga. Y además, un saludo muy especial a todos los presentes. Mi propuesta se titula Edúcate sobre nuestra fauna. Soy Matías Mejía y pertenezco al Colegio Colombo Británico. Mi propuesta consiste en que por medio de capacitaciones e información se eduque a los habitantes de todo el municipio de Envigado sobre qué hacer en caso tal de encontrarnos con la fauna silvestre del municipio, debido a que normalmente todas las personas al encontrarse con un animal como las zarigüeyas o las serpientes inmediatamente piensan en matarlo, pero eso no debe ser así. Esto se llevará a cabo a través de las redes sociales de la alcaldía y en su sitio web, donde se habilitará una pestaña para almacenar contenido audiovisual y gráfico sobre los animales de nuestro municipio. Allí se abordarán temas como qué hacer en caso tal de encontrarnos con dichos animales, recomendaciones de expertos, datos curiosos y fechas especiales de los animales para concientizar su protección. Este material educativo irá dirigido a todo público, en especialmente a los habitantes de zonas rurales y a quienes vivan cerca a zonas boscosas, debido a que allí se encuentra la mayor parte de nuestra fauna. A continuación, me gustaría hacerles a todos una serie de preguntas para ver qué tanto saben de la fauna de nuestro municipio. La primera pregunta es, ¿las ardillas comen carne, hojas e insectos como arañas, verdadero o falso? Muy bien, esto es falso, ya que las ardillas son animales omnívoros que tienen una dieta basada en semillas, frutos secos y vegetales. También pueden comer pequeños animales como gusanos o grillos. Segunda pregunta, los cirillos alcanzan una longitud cabeza-cuerpo de 39 a 78 centímetros, con una cola de 20 a 42 centímetros de largo y pesan entre 2 y 3 kilos. Era hasta muy difícil.
En promedio, ¿cuánto hay en las zarigüeyas? Esta me gustaría que él no la respondiera a nuestra señorita presidenta, María Paulina. Muy bien, señorita presidenta. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y un agradecimiento especial a la señorita presidenta por otorgarme el uso de la palabra. Ahora tiene el uso de la palabra la concejalita Salomé Romero Marín. Me llamo Salomé, muy buenas tardes para todos y todas. Me llamo Salomé Romero Marín, represento a la institución educativa José Miguel de la Calle y mi proyecto se llama Héroes Polinizadores. Los héroes polinizadores son aquellos insectos o aves los cuales polinizan a través de las flores o los frutos. Mi primera propuesta con el proyecto de Héroes Polinizadores es la realización de campañas de concientización y entrega de kits. La realización de un kit didáctico el cual se pueda entregar en las instituciones educativas y a la comunidad en general, que se encuentre a nivel básica primaria. Este kit contiene un rompecabezas para niños de transición a segundo de primaria, el juego de cartas Conoce a tus polinizadores, para niños de tercero a quinto de primaria, donde estos niños descubren más sobre los diferentes tipos de polinizadores, su importancia para la humanidad y su grave peligro de extinción. El folleto explicativo para la concientización de estos polinizadores, que son muy importantes para el ecosistema. Las semillas y galletas a base de miel. Mi segunda propuesta es hacer jardines de polinizadores ubicados en parques del municipio y en instituciones educativas. Mi tercera propuesta es la instalación de hoteles para poder decir si alguno de estos, cuando están polinizando, ya que van por miles de flores, se sienten cansados, pueden refugiarse allí y estar a salvo. Mi otra propuesta es generar sensibilización y muestras de cómo de las abejas se pueden obtener productos para emprendimiento como la jalea real, la miel, la cera, las velas, los jabones, las cremas humectantes, entre otros. Y mi última propuesta es la instalación de ladrillos para salvar a las abejas. También es lo mismo de los hoteles, pero estos estarían en las casas para que las abejas también se puedan refugiar allí y descansar. Muchas gracias por su atención. Ahora le pido el uso de la palabra a la vicepresidenta primera. En mi calidad como vicepresidenta primera, le doy el uso de la palabra a nuestra presidenta María Paulina Costa Peña. Muchísimas gracias, señorita vicepresidenta primera. Agradecerles a todos ustedes, mis compañeros concejalitos. De verdad que estas propuestas han sido muy enriquecedoras y ayudarán al desarrollo del municipio. Hoy, como presidenta de los concejalitos, quiero presentar una última propuesta. Buenos días para todos. Mi nombre es María Paulina Costa Peña. Yo soy la concejalita de la Institución Educativa Alejandro Vélez Barrientos y soy la presidenta de los concejalitos 2022. Mi propuesta se llama Elegir el animal autóctono de Envigado. Mi propuesta tiene el fin de que Envigado tenga un animal representativo, donde propios y visitantes puedan identificar nuestra fauna y preservar su entorno natural. Con el fin de atraer turistas, con ayuda de la Secretaría de Cultura y de Medio Ambiente, hacer una escultura cuando el animal sea escogido por la comunidad. Y así también ayudar a embellecer nuestro municipio. También incentivar a los emprendedores para la creación de productos tipo recuerdos, como llaveros, bolsos, etcétera, y así también ayudar a la economía del municipio. La temática del concurso será virtual, donde los niños, niñas y adolescentes serán los encargados de elegir el animal autóctono de Envigado. En dicho formulario estarán los animales más representativos o más vistos de Envigado, los cuales serán
el cacique Candela, el tigrillo lanudo, la zarigüeya, el barranquero, animales muy representativos y muy vistos de Envigado. Muchísimas gracias para todos y muchísimas gracias a la vicepresidenta primera por otorgarme el uso de la palabra. Señorita secretaria, sírvase continuar con el orden del día. Segundo, lectura de comunicaciones. Se encuentra una comunicación, señorita presidente. Envigado, 29 de junio de 2022. Señores concejalitos de Envigado, asunto felicitaciones a los honorables concejalitos por su experiencia en el programa Niños al Consejo. Cordial saludo. Para ser líderes se requiere una decisión de vida, la que exista un compromiso por garantizar el bienestar común sobre el particular. Ustedes han dado ese primer paso al postularse y posteriormente asumir su rol como concejalitos del municipio de Envigado. Y con esto, llevar las banderas de todos los intereses de los niños y niñas de nuestro territorio. Agradezco el compromiso de sus padres de familia, de todos los concejales y funcionarios de esta corporación, porque es gracias a ellos que el programa de Niños al Consejo es la realidad de nuestro municipio y es referente para varios municipios vecinos. No pierdan nunca su interés por temas ciudadanos que procuren la garantía de los derechos humanos, disfruten de esta experiencia y sean promotores de los mismos derechos en sus familias y con sus amistades. Felicitaciones por ser la voz de tantos niños y niñas de Envigado. Atentamente, Blanca Irene Echavarría Lotero, Personería Municipal de Envigado. Envigado, 29 de junio de 2022. Líderes escolares, niños al Consejo, municipio de Envigado. Asunto, mensaje de felicitación, reconocimiento para los niños al Consejo 2022. Apreciados niños al Consejo, para la Contraloría Municipal de Envigado es un motivo de orgullo y satisfacción el poder de ser parte de la fabulosa experiencia que cada uno de ustedes nos han regalado. El asumir con tenacidad, compromiso, perseverancia, alegría, dedicación y sobre todo un positivo liderazgo, cada una de las actividades que han cumplido durante su periodo como concejalitos 2022, todos los calificativos que se quedan en cortos. Para describir el ejemplo que cada uno de ustedes nos han dado para la vida y para nuestra función como servidores públicos, así como los desafíos y reflexiones a los que no hemos visto expuestos con respecto a temas esenciales como el cuidado del ambiente y la generación de condiciones para el bienestar animal. La sesión que viviremos este día, gracias a su valioso concurso como líderes escolares, está cargada de motivación, pero también llamados y posturas. Sería enfrente a la responsabilidad que tenemos todos con respecto y a la protección de la vida, no solo de las personas, sino de todos los animales existentes de nuestro territorio. Aseguramos con el corazón que sus propuestas, más que mover las fibras de los presentes en este evento, sean tomadas en cuenta para el mejoramiento de los planes, programas, proyectos y políticas públicas del municipio. Señorita secretaria, sírvase continuar con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejalito tiene alguna observación y proposición? Tiene el uso de la palabra la concejalita Salomé Romero Marín. Señor alcalde, hoy vengo a dirigirme a usted con la proposición que tengo. Y es muy alarmante ya que en el barrio La Sebastiana, cerca de las lomas de las cometas, es muy preocupante ya que la loma es muy inclinada y por allí me ha tocado ver muchos accidentes. Y más preocupante porque por allí pasan los niños del CDI.
y el paso de los peatones no está siendo respetado por los carros. Entonces, sería un mejoramiento de eso porque la verdad nos está... Es muy preocupante y alarmante la situación. Muchas gracias, señorita presidente, por otro barrio La Sebastiana, para subir a la Loma de las Cometas. Tiene la palabra la concejalita Daisy Carolina Henao Barrios. Muy buenas tardes para todos. Pues mi proposición es que la institución educativa El Salado, hay unos salones que tienen humedades y pues eso nos puede generar, genera malos olores y también nos puede traer enfermedades. Y por segunda proposición es que por la vereda de la catedral, sector Los Henaos, nosotros tenemos una quebrada y pues hay gente que tira la basura al ladito de la quebrada y hay un caballo que la tira a la quebrada y también a la calle y genera que la quebrada tire malos olores e impide el paso por la vía. Muchas gracias, señorita presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Tiene la palabra el concejalito José Leandro Fernández Colmenares. Muy buenos días, alcalde. Tengo dos proposiciones. Mi primera proposición es que en el barrio La Sebastiana se han ocurrido en las últimas semanas muchos atracos por el barrio La Sebastiana. Y mi segunda proposición es que en el Uribe Ángel, en la parte alta, hay una zona verde que la están usando para tirar escombros y basura. Y esa zona para mí se debería utilizar para descanso, como para personas y animales. Muchas gracias, señorita presidenta, por tocarme la sola palabra. Tiene la palabra la concejalita Isabela Pavón Pulgarín. Bueno, mi proposición es que en el barrio La Paz hay una quebrada, La Sucia, y esa quebrada genera muy malos olores y puede marear mucho, ya que al lado de la quebrada hay unos apartamentos en la unidad Agua Dulce y esos apartamentos están mirando hacia la quebrada y pues eso genera muy malos olores. Y el caso de eso es que también los zancudos se generan mucho, a montones, y se suben hasta los apartamentos. Y toca uno poner mucha malla. Entonces eso es muy problemático. Y muchas gracias, señorita presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Señor alcalde, está muy preocupante y muy alarmante la situación. Ahora le pido el uso de la palabra a la vicepresidenta primera. En mi calidad como vicepresidenta primera, le otorgo el uso de la palabra a nuestra presidenta María Paulina Costa Peña para que diga su proposición. Muchísimas gracias. Bueno, mi observación y proposición son dos. Se llaman campañatón y recogetón. La primera son las botellitas con amor. Las botellitas con amor son estas botellas que llevan plásticos, todo tipo de plástico, paquetes de papitas, paquetes de galletas, todo está acá y se echan en esta botella plástica. Lo que vamos a hacer es llevarla a la fundación y en una botella de amor, porque con esto podemos disminuir los papeles plásticos en las calles y si la llevamos a esa fundación, ellos podrían hacer miles de cosas, sillas, mesas y todo ecológico, y también para ayudar a la economía y el embellecimiento del municipio. Y también las tapitas con amor. Las tapitas son tapas normales, pero se llevarían a una fundación que se llama Funavit, con niños con cáncer. Los llevaríamos allá y así como nosotros, ellos quieren celebrar sus fiestas de Navidad, de Halloween, entonces al entregarles estas tapitas, ellos hasta pueden hacer sus pelucas. Entonces, esa es mi proposición u observación y muchísimas gracias a la vicepresidenta primera por otorgarme el uso de la palabra y al señor alcalde por escuchar mi observación y proposición. Señorita secretaria, continuar con el orden del día.
Señorita Presidente, ha sido agotado el orden del día de la sesión plenaria de los concejalitos 2022. Muchísimas gracias, señorita secretaria. Agradecerles a todos los presentes, especialmente a los concejalitos 2022. Si no es más, se levanta la sesión y se cita para el año 2023. Invito a los concejales que vengan por una cajita y se la entreguen a uno de los niños que tienen al frente, por favor. Ahorita que le vamos a dar el uso de la palabra al alcalde. Ya todos los niños quedaron listos. Vamos a dar continuación al día, a la sesión del consejo de los concejalitos. Educar a través del respeto, potenciando nuevos talentos y brindando espacios seguros, recreativos y de aprendizajes para la formación de grandes líderes es una de las apuestas que la Administración Municipal realiza en cabeza de nuestro alcalde, Braulio Alonso Espinosa Márquez. Siguiendo con este acto, invito al señor alcalde a dirigir unas palabras y a responder las propuestas de nuestros concejalitos. Buenos días. Quiero saludar a cada uno de los honorables concejales del municipio de Envigado, en cabeza de la presidenta Juliana Álvarez y Sara Rincón y Juan Pablo, vicepresidentes, quienes hacen parte de la mesa directiva de esta corporación. Felicitarlos a ustedes y a cada uno de los concejales, al equipo de trabajo del Consejo Municipal, a la doctora Paula y a todos los que han hecho posible este maravilloso evento en la sesión plenaria de los niños al Consejo. Creo que la organización es un ejemplo para el país, para Antioquia y para Colombia, de cómo debe brindarse oportunidades de participación a nuestros niños y niñas. Quiero pedir un aplauso para todos los que organizaron este evento, porque de verdad, maravilloso. Mi esposa Erika Sierra es una convencida del trabajo permanente en función de la familia y de los niños y niñas. Ella hoy no nos puede acompañar porque estaba en una cita médica, pero les envía un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y sus familias. También resaltar la presencia de la doctora Lucrecia Londoño, Contralora Municipal, y la doctora Blanca Irene Echavarría, personera de nuestro municipio, dos mujeres que también tienen liderazgo y que representan los intereses en el cuidado de los recursos públicos y el buen funcionamiento de la Administración Municipal.
Quiero darle un saludo a William Gaviria Campuzano, secretario de Educación encargado, y a José Nicolás Arenas Henao, secretario de Medio Ambiente. También saludar a Lionel Alberto Carmona Quiseno, director de Bienestar Animal, y a la vez saludar a todos los funcionarios de la administración de los diferentes niveles, tanto secretarios de despacho como entidades descentralizadas, directores y todos los funcionarios de la administración en general. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para nuestros niños y niñas. Me parece muy importante que tomen nota de las iniciativas de ellos, que los acompañen, que no quede solo como una mención en esta sesión, sino que sientan esa compañía de la administración. A William le queda una tarea importante con los rectores, y es no dejarlos solos. Hay muchas iniciativas que no se pueden olvidar, que depende de la Secretaría de Educación ese acompañamiento de cada uno de los rectores, coordinadores y docentes, no solamente en las instituciones educativas públicas, sino también en las privadas. Entonces espero, William, que no me deje en el tintero nada de estas propuestas, al igual que la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. Si se descuida, le quitan el puesto rapidito uno de estos niños, porque tienen un potencial gigante. También saludar a Juan José, presidente del Consejo Municipal de Juventud, y los demás miembros de este, de esta instancia de participación juvenil. A Isabela Salcedo, ex concejalita, quien también tuvo una función brillante en cada uno de sus cargos. Niños y niñas, hoy nos hacen sentir muy orgullosos a todos los envigadeños. Ustedes demuestran que este municipio tiene un gran presente, pero después de escucharlos a ustedes, estamos convencidos que tendrá un futuro mejor. Son ustedes los llamados a liderar los procesos, son ustedes los llamados a proponer, a trabajar desde ya para generar cambios en nuestra sociedad. Después de escuchar cada una de sus intervenciones, me quedo sorprendido de manera positiva. La capacidad de manejo de la sesión, la capacidad de expresarse frente a un público que le genera temor a adultos, genera nervios a muchos adultos, y ustedes lo hacen con una capacidad que le llama a uno la atención. Por su corta edad, tener el manejo del público que tiene. Decirle a los demás en público lo que es una idea y venderla y convencer no es fácil. Yo quedo en una situación bien difícil como alcalde, porque ya tengo dos consejos. Creo que soy de los pocos alcaldes del país que me toca rendirle cuenta a dos consejos. Uno, que está acá detrás de ustedes, que creo que tienen la misma o el mismo concepto mío de admiración con cada uno de ustedes. Ellos lo han hecho muy bien. Como concejales me han apoyado en todas las iniciativas que hemos presentado para el bienestar animal. Lionel es director de Bienestar Animal porque el Consejo Municipal me aprobó esa estructura administrativa que antes no la tenía el municipio. Y le cuento, los resultados los debe mostrar el secretario, creo que ya vino por estos lados a una sesión, pero los resultados son visibles. Lo que se ha hecho en esta administración con el cuidado de la fauna y la flora, pero también el proteger todo lo que son nuestros animales en los hogares, pero también la fauna silvestre, es para mostrarle a Antioquia y al país.
Yo estaré en el mes de julio en Ecuador. Voy a viajar con el doctor Nicolás Arenas, sin un solo peso del municipio. Todo lo que son tiquetes, hotel, traslados, lo cubre el gobierno de Ecuador, pero vamos a viajar a mostrar lo que es la experiencia de Envigado, no únicamente para el país, sino para el mundo, porque ya podemos mostrar lo que estamos haciendo. Y sin lugar a dudas, niños y niñas, nos falta mucho. No podemos ser triunfalistas ni decir que todo lo hemos hecho. La presidenta Juliana ha sido una gran defensora en el tema de bienestar animal. Sara Rincón también ha sido una gran defensora en el bienestar animal, pero creo que ninguno de los concejales excluye. Los 17 concejales han trabajado para que esto sea una realidad en Envigado. Quiero referirme y decirle a los secretarios que por favor visiten con los niños que hicieron las siguientes propuestas los puntos que ellos llaman la atención de la administración: pasos peatonales, el salón del Liceo El Salado, William, por favor, también los escombros y basuras en zonas verdes, la quebrada La Sucia y la campañatón o recogetón de la presidenta concejalita, que los acompañe, que sientan el llamado de la secretaría y la visita a cada uno de esos lugares con ellos. Repito, un llamado a mi equipo de trabajo para que lo hagan así, que cuadren agenda, día y hora, y visiten estos lugares con los padres de familia y los niños para que se busquen soluciones. Todo no se puede solucionar de manera inmediata. Es un municipio que ha crecido mucho, municipio de 240 mil habitantes, que ya no es el pueblo de hace 40 años, ya es una ciudad intermedia y diríamos una de las principales ciudades intermedias de Colombia, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Hemos trabajado muy duro, niños y niñas, para liderar este municipio en la peor crisis de salud que ha vivido el país y el mundo en los últimos 100 años. Pero ya eso tiene que ir quedando atrás y hay que dar resultados. Por eso los quiero invitar a un evento muy especial que espero contar con ustedes. Espero que no me falte ninguno. Es el sábado 16 de julio. Sábado 16 de julio a las 10:30 de la mañana. Yo le pido a sus padres que también lo apunten en sus agendas. Sábado 16 de julio a las 10:30 de la mañana. Ustedes, que hoy son el consejo principal de la ciudad, y el consejo que está detrás, que es el consejo secundario de la ciudad el día de hoy, que nos acompañen al evento de inicio de obra del parque acuático infantil de los niños y niñas del municipio de Envigado. Yo creo que es una fecha muy importante. Ahí se empieza a cambiar la historia de lo que es el parquecito infantil. ¿Saben dónde es? A 2 cuadras de la alcaldía. Ya se adjudicó la obra, ya están en todo lo que es el acondicionamiento inicial de campamentos, el retiro de la rueda Chicago, el carrusel, el retiro de algunos elementos del INDER de Envigado, que prestó la atención al público hasta la semana pasada, Alejandro, y ya se cerraron las puertas porque están en todas esas obras iniciales para poder el 16 de julio tener el evento con el consejo en pleno y con el consejo de los niños y niñas de Envigado. ¿Nos van a acompañar? Yo sé que la presidenta sí, muy animada. Y tengo 2 presidentas muy animadas y 2 vicepresidentas muy animadas. Y bueno, y también la vicepresidencia segunda. Qué cosa tan tremenda, que de mejor dicho, no sé para dónde coger. Muchas peticiones, pero todas las vamos atendiendo. Quiero pedirle a los niños y niñas
que hoy representan a todos los niños de Envigado, que también con mi esposa cuadremos una jornada de trabajo en la alcaldía municipal, en el despacho. Yo les voy a hacer la invitación por ahí para dentro de un mes y medio, donde estemos con ustedes y parte de mi gabinete. Queremos también atenderlos allá en la alcaldía, que nos acompañe la mesa directiva del consejo y los concejales que quieran, pero queremos que ese espacio también sea de ustedes. Como este espacio, que es el consejo municipal, se abre para ustedes, que se abra también el despacho de la alcaldía, y allá los voy a tener, los vamos a atender también en la alcaldía a todos ustedes. Por último, presidenta Juliana, no me quiero extender, pero hacer una invitación para mañana, que es una fecha también muy especial para los envigadeños. Mañana, jueves, a las 4 de la tarde, damos inicio a la obra de reconstrucción total de nuestra plaza de mercado, un sitio que es emblemático, un patrimonio como lugar de mercado para los envigadeños, y también están cordialmente invitados los concejalitos, si nos quieren acompañar con todo el consejo municipal. En estos días estaba en un evento y llegó la concejalita presidente, me dijo, no me invitaron, entonces de una vez la estoy invitando, porque sí sabe reclamar. Entonces, de una vez, para no tener inconvenientes con el Consejo de los Niños, porque tiene una presidenta que reclama sus derechos. Entonces, mañana están invitados también a las 4 de la tarde para dar inicio a la obra de la nueva plaza de mercado de todos los envigadeños. Niños, los aprecio mucho, los valoro. Son un orgullo de este municipio. Son un ejemplo para el país y para el mundo. Sigan adelante con su liderazgo, que muy pronto estarán en cargos como el mío, en cargos como los concejales del municipio, en cargos como la personería, la contraloría. ¿Por qué no? Que este municipio salga un ministro, un presidente, un gobernador, y ustedes son ese futuro que sin lugar a dudas marcará la pauta, no de Antioquia, sino del país. Dios los bendiga, un abrazo de felicitaciones. Alcalde, mil gracias por esas palabras tan alentadoras para nuestros niños. Van a llamar a cada uno de los pequeños a hacerle entrega de un diploma. Por favor, estén atentos. María Paulina Acosta Peña. María Camila Mora Gudelo. Angie Sofía Torres Mejía. Angie Sofía Torres Mejía. Sofía Teortúa Gudelo. Matías Ochoa Sanabria. Prepara Julieta Arenas Escobar. María José Incapié Alzate.
Escobar Ospina Galeán. Valery Verona Oviedo. Valery Verona Oviedo. Daisy Carolina Henao Barrios. José Leandro Fernández Colmenares. Isabela Pavón Pulgarín. Jocelyn Quintero Vélez. Matías Mejía Marín. Salomé Romero Marín. Este es un reconocimiento muy especial que le quería hacer nuestra gestora social Erika Sierra Quiroga a todos los concejalitos que lo entregó el señor alcalde. A continuación vamos a proyectar un video de todas las vivencias de nuestros concejalitos en este mes de capacitaciones y de diversión también. El Consejo Municipal quiso que el tema principal de niños al Consejo fuera el bienestar animal, donde su lema es protegiendo la vida y el bienestar animal. Se articularon diferentes secretarías y diferentes entes descentralizados, siempre mostrándoles la importancia de cuidar la fauna y de respetar los animales de fauna doméstica y de fauna silvestre. Quiero contarles que esta experiencia ha sido magnífica, una experiencia de mucho aprendizaje. Tuvimos salidas pedagógicas, una al Parque Ecoturístico El Salado, donde hicimos un maravilloso avistamiento de aves. También fuimos a la Heliodora, también acompañados de la Dirección de Bienestar Animal. Fuimos a la Biblioteca de Orarango, donde también aprendimos más sobre la fauna de Envigado. Y una de las salidas donde concluimos nuestro aprendizaje fue en el... Fuimos al acuario, aprendimos sobre animales de mar, reptiles, muchísimas cosas más. Después de todos estos aprendizajes, los concejalitos nos preparamos con ensayos para la sesión plenaria 2022. Y al igual que los concejales, que son de diferentes partidos, nosotros los concejalitos somos de diferentes instituciones educativas de Envigado y nos hemos aprendido a conocer y a respetar la opinión del otro, pero siempre pensando en ayudar a nuestro municipio Envigado. Desde los padres de familia estamos muy contentos, ha sido un proceso muy bonito, una experiencia muy distinta, muy enriquecedora, muy diferente a los procesos educativos que ellos tienen desde las instituciones.
poder tener a través de las actividades de entrenamiento, los diferentes talleres que han tenido, la posibilidad de comunicarse mejor con otras personas, de acercarse a los diferentes secretarios de despacho a gestionar las propuestas que tienen para sus instituciones. Invito a la administración municipal, al consejo, a los padres de familia, a los concejalitos a seguir trabajando por sus propuestas, hasta responder a ese electorado, por decir así, esas primarias que han confiado en ellos y que los trajeron a ser concejalitos, a seguir trabajando, a servir para cada uno de ellos, que los niños se puedan reunir nuevamente antes de finalizar este año, antes de finalizar su periodo y mostrar esas gestiones que han logrado. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, escuchando las propuestas de grandes líderes que hacen parte del programa Niños al Consejo 2022. A ellos, sus familias, profesores, instituciones y a la administración municipal, a todos los aliados estratégicos, agradecemos su apoyo en este espacio de formación para los niños y niñas de la Ciudad General Señorial. Que tengan todos un muy feliz día. Muchas gracias por asistir. Invitamos a todos los niños que se quiten el chaleco y nos acompañen aquí arriba para la foto oficial. Sí, dejen eso ahí, tranquilos. Tranquilo. Al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal. Niños al Consejo 2022, protegiendo la vida y el bienestar animal.